Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de dobles y triples aquí en UQ Web. Hoy tenemos el honor de recibir a Manu Rodríguez Ortega. ¿Cómo estás, Manu? Hola, bueno, la verdad que muy bien. Primero que nada, agradecer por la invitación. Muy agradecido de poder estar acá. Los agradecidos somos nosotros, la verdad, de tenerte aquí. Muchas gracias por venir, Manu. Mi nombre es Sebastián Adanilla y junto a Macarena Aguirre hacemos dobles y triples aquí en el estudio principal de UQ Web. Siempre con la operación técnica de Edison Patoco y Leo Margo. Así que la verdad es un gusto poder recibirte, Manu. Sos un gran jugador que tiene un futuro enorme. Ya estás demostrando en la Liga Nacional, dando tus primeros pasos, ¿no? Pero la estás rompiendo como pasó en San Lorenzo en la última temporada. ¿Qué balance haces de esa temporada con San Lorenzo? Bueno, primero gracias por todo lo que dijiste. La verdad que no sabía qué esperar de esa temporada porque Sí. era, entre comillas, como el debut, porque ya había tenido algunos minutos en Boca la temporada pasada, pero muchos minutos basura. Claro. Y bueno, este era el año que tenía un rol en el equipo. Y la verdad que se dio todo mejor de lo que esperaba, desde el primer entrenamiento hasta el último. La verdad que San Lorenzo me recibió muy bien, los entrenadores, técnico, manager, todo. Y bueno, a ver, la temporada fue complicada, nos tocó vivir una situación que nadie quiere, que es la Claro, sí. de pelear el descenso, de perder la categoría, pero la verdad que destaco mucho el grupo humano que hubo, siempre con ganas de trabajar y demás, siempre jóvenes, los más grandes, todo. Y bueno, en lo personal y en lo grupal fue para mí muy bueno. Tu rol un poco en ese equipo fue cambiando, ¿no? Cada vez con mayor protagonismo, sobre todo, bueno, al final, ¿no? Sí, arranqué de titular, había tenido unos primeros partidos muy buenos. Después fue como que entré en como un momento difícil para mí, como que entre que no ganábamos, no sentía que me salía nada a mí, fue Sí. complicado. Bueno, y después pude volver a repuntar y terminar la temporada de la mejor manera y como yo quería. ¿Y cómo fue volver a Boca, ¿no? ¿Cuándo se dio después de terminar la temporada? ¿Cómo te enteraste y cómo fue? Bueno, yo tenía claro ya que tenía que Claro, volver a Boca, sí. porque bueno, por mi contrato está estipulado que tenía que volver. Pero bueno, las semanas, un mes más o menos, que había terminado la liga, me llamaron Carlos Duro Sí. y Gonzalo Pérez, es el entrenador asistente, para bueno, comunicarme que querían que sea parte de esta temporada del equipo. Así que bueno, contento por eso también. Y bueno, ya están entrenando, ¿no? Mucho físico, ¿no? Me comentabas. Sí, estamos metiendo bastante, estamos metiendo duro, pero bueno, todo esto es para arrancar la temporada lo mejor posible. Antes de seguir entrando en este presente de Boca, quería, bueno, concluir, ¿no? Con eso, esa etapa de San Lorenzo. Sabés que después del partido con Unión de Santa Fe en el Pando, me acuerdo que te entrevistamos. Y bueno, ya tenían que jugar la permanencia contra Atenas de Córdoba. Y habíamos notado mucha tranquilidad en vos cuando era un ambiente difícil, ¿no? Estabas muy confiado en el plan de juego y te vimos muy, muy sólido. ¿Lo viviste con mucha tranquilidad o había nervios? Sí, a ver, yo creo que había esa como ansiedad de antes del partido de ver qué podía pasar y demás. Ya uno imagina al final del partido ganando siempre lo mejor. Pero bueno, esos partidos donde siempre es como que hay mucha, no sé si será presión, pero esa, como te digo, esa situación difícil Claro. que se puede generar. Siempre me gustó desde chico esos partidos. La verdad que lo vivo con mucha energía y eso me hace estar bastante enfocado y muy tranquilo. Ya de por sí vos sos muy tranquilo, ¿no? Ya al Sí. escucharte hablar me parece que da esa impresión, ¿no? Sos tranquilo, tu Sí, carácter. bastante tranquilo, sí. Así que bueno, te lo tomaste bien y creo que bueno, no sé, vos me decías, no sé si llamarlo presión. ¿Era presión? ¿Había presión al jugar por la permanencia? ¿Cómo
¿Cómo lo viviste? A ver, yo creo que sí, obviamente, porque del lado externo hay muchas presiones, que la verdad yo no las sé todas. Sí. Pero bueno, trataba de enfocarme en que lo mío era de la experiencia de poder tener minutos en liga, de rozarme con jugadores de ese calibre y demás. Y realmente no tratar de darle mucha bola a la parte externa. Así que creo que sirvió bastante. Fue una linda experiencia, ¿no? Para tu futuro como jugador, haber pasado por esa instancia. Sí, fue como más difícil que eso, no hay, porque después puedes tener la presión de jugar una final, pero es una presión buena, o sea, no una presión de a todo o nada, que si Claro. perdés, ya perdés la categoría, que es lo peor que te puede pasar. Sí. Bueno, y ahora sí, volviendo a tu presente en Boca, ¿cómo ves al equipo y con qué expectativas esperas la próxima edición de la liga? La verdad que lo veo muy bien al equipo. Siento que podemos pelear con muchas chances el título. Tenemos un equipo que en todas las posiciones tiene jugadores de jerarquía, como Vildosa, Yatman, bueno, y demás, que son jugadores con mucha experiencia y que ya la trayectoria te dice todo. Y bueno, esperemos que sea lo mejor posible para el equipo y para mí también poder tomar de esos jugadores para poder seguir aprendiendo y sumando esa experiencia. Y bueno, sabemos que Boca le da mucho espacio, ¿no? A los chicos jóvenes. Pasó también en la temporada anterior. Vos venís hace años, ¿no? A pesar de que tuviste un paso por San Lorenzo en Boca. Y bueno, ahora viene un desafío seguramente con mucho más protagonismo, ¿no? De tu parte. Sí, Boca siempre le da mucha bola al tema de categorías inferiores. Sí. Siempre va reclutando jugadores que ven que tienen potencial y demás. Y bueno, tratar de formarlos lo mejor posible para poder jugar la liga. Pero bueno, a mí me tocó pasar por esa etapa. La verdad que fue una muy linda etapa. Pero bueno, ahora me toca estar del lado de jugador de liga y espero poder hacerlo lo mejor posible. ¿Ya vislumbrás cuál va a ser tu rol en el equipo? Y va a ser el recambio de Mainoldi para poder darle otro estilo de juego a comparación de Coco, que es como contrario a lo mío, más abierto, más de tiro, y yo más de energético, más de penetrar y demás. Pero bueno, siempre tratando de también ir sacando y copiando cosas de Coco, que es un jugador muy que ya tuvo paso por selección y demás. Claro, esa posición es la que más vas a ocupar, la de 4, porque también podés jugar de 3, ¿no? La de 4 principalmente, y bueno, en el caso que se necesite de 3, o bueno, la que sea que quiera el entrenador. ¿Y dónde te sentís más cómodo o te da lo mismo? Y hoy en día el 3 y el 4 hacen prácticamente lo Claro. mismo, el 4 coordina un poco más, pero bueno, o sea, son el 4 se puede decir que es como la posición que bueno, ya el año pasado me consolidé jugando de 4, supe que era mi posición, y bueno, a partir de ahí, bueno, ir jugando. ¿Cómo describirías lo que vos le podés ofrecer al equipo, ¿no? Tu estilo, con tan explosivo ahí en la pintura. ¿Cómo te describirías como jugador? No, muy enérgico, con mucha garra, se podría decir, siempre tratando de aportar lo máximo posible, lo que me pide el entrenador y más, y bueno, siempre dejando todo, y mucho rebote, creo, mucho dinamismo, aprovechando como el atleticismo que tengo. Claro. ¿Y algún punto que te gustaría mejorar o en el que estés trabajando puntualmente de Y tu más que juego? nada el tiro, más que nada el tiro exterior de Sí. 3, que es el que más me queda más jugando de 4, que bueno, eso vengo tratando de mejorar para poder ser lo más completo posible. Bueno, tenés lindos ahí jugadores para compañeros, ¿no? De equipo para aprender, ¿no? Coco Mainoldi, Yatman, Mata, Sí. ¿no? Así que bueno, tenemos la palabra de Carlos Duro, tu entrenador actual en Boca Juniors. Manu, acá Carlos Duro, te quería dejar un abrazo grande, desearte una gran temporada, estás haciendo un gran trabajo, de hecho lo has hecho en la última temporada, desarrollándote muy bien
y volviendo ahora para poder afrontar esta temporada. Así que seguí trabajando como lo estás haciendo, con el foco que lo estás haciendo, con el compromiso y la actitud, y seguramente saldrá todo bien. Te mando un abrazo y dale para adelante. Bueno, agradecemos a Carlos Duro por la palabra, a quien esperamos pronto. Y bueno, él resaltaba tu actitud, ¿no? Y tus ganas de entrenar. Es así, te mostrás siempre con mucha voluntad, ¿no? En los entrenamientos. Sí, siempre dispuesto al entrenador a dejarse entrenar. La verdad que lo hago con ganas, con satisfacción y con el equipo que hay, el staff que hay, es como que a uno le da ganas de ir y Claro, entrenar. sí. Así que muy bien. ¿Y qué te pide puntualmente Carlos para esta temporada? ¿Ya pudieron hablar algo sobre eso? No hemos hablado mucho, o sea, no hemos intercambiado mucho, pero nada, o sea, perfeccionar obviamente lo que ya hago bien, de tratar de hacer eso principalmente, y bueno, el resto de cosas ir mejorándolas y que ya se van a ir dando. ¿Cuánto hace que estás en Boca? ¿A qué edad viniste cuando eras chico? Vine a los 16. 16. Y te tocó salir campeón de la Liga de Desarrollo, ¿no? Con ese gran equipo comandado por Juanpi Fernández. ¿Qué recuerdos tenés de ese título? No, o sea, fue muy lindo. Ya me había tocado Primera Liga de Desarrollo, que fue como cuando había llegado, no jugar mucho. Sí. Después ir subiendo un poco minutos, justo vino la pandemia. Y bueno, cuando volvimos, bueno, me tocó ser como uno de los jugadores principales en edad y demás, con otro par de chicos. Y la verdad que se armó un lindo grupo, un lindo equipo y la verdad que fue un muy lindo torneo y por suerte lo pudimos llevar. Bueno, tenemos el testimonio de Juanpi Fernández, el entrenador de ese equipo. Manu, ¿cómo andás? ¿Todo tranqui? Bueno, pasaba un ratito para saludarte y para comentarles ahí a la gente que Manu no usa muchos relojes, que cuente la anécdota cuando se volvía para la pensión porque lo echaba porque llegaba tarde el entrenamiento. Pero bueno, son cositas de hábito de chico hasta que le agarran la mano todo eso y después comentarle que, bueno, sabés que te quiero un montón, que para mí tenés algo que no muchos tienen, que es eso de tratar de estar siempre compitiendo, te transformás cuando competís, no es lo mismo verte entrenar, quizá entrenás normal, pero cuando competís sos un animal y vos sabés que es así, me parece que es tu mejor virtud. Contento por el proceso que tuviste, entendiste que quizá era el momento de irte a pegar un saltito a otro club para tener minutos, para jugar un poquitito más, y lo hiciste muy bien, y ahora estás de vuelta en el club, así que, bueno, simplemente eso, sabés que te quiero un montón. Es muy positivo también el apoyo de tus viejos, de tu familia, que siempre están, eso para un entrenador en formativa es fundamental. Así que bueno, metele, nos estamos viendo, te mando un abrazo grande. Saludos ahí a todos. Como le gusta Bueno, hablar. ¿sos un animal competitivo, como dice Juanpi? Es lo que te comentaba antes, como en el Sí. partido de Unión, siempre la competencia es como que hago como hiperfoco ahí en la cancha y disfruto mucho jugar. ¿Sentís como que te transformás o como que hasta tu carácter por ahí es más, no sé, distinto dentro de la cancha? Sí, es como, a ver, es como que no siento como todo lo de afuera se pone en negro, Sí. como que sin emociones y tengo energía para todo. Y la verdad que es algo que me gusta que pase y ya es algo que por suerte me sale natural. ¿De qué manera te ayudó Juanpi y todo el staff de Boca cuando llegaste y bueno, viviste en la pensión, ¿no? Del club. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, bueno, ahí comentaba que había llegado tarde, eso me Claro. pasó al principio de la pensión, que bueno, era la primera vez que vivía solo y demás, Sí. y había un par de cosas que capaz que no era tan responsable como fui aprendiendo y mejorando al día de hoy, que uno ya es Claro. grande, Sí. pero la verdad que la mano de Juanpi fue una de las principales, siempre estuvo ahí, porque yo cuando llegué prácticamente entrenaba Liga de Desarrollo, pero formativas era
donde más cómodo me sentí al principio, porque Claro. había chicos más de mi edad, yo en la Liga de Desarrollo era muy chico todavía. Sí. Nada, de la mano de Juanpi, desde que llegué hasta que me fui a San Lorenzo, fue muy grande. Bueno, sabes que también tenemos, en este caso, un audio de Santino Romegiali, también que fue compañero tuyo en ese momento, ahora bueno, pasó a Argentino de Junín, pero bueno, tenemos el audio de él. No, bueno, de Manu no tengo ninguna anécdota ahora para contar. Lo que sí puedo contar es que cuando llegué al club, nada, yo no lo conocía a él, me recibió muy bien, nos hicimos muy amigos. Después me terminó enseñando mucho sobre la Fórmula 1. Él sabía mucho, bueno, me terminó enseñando y gustando a mí también. Así que nos hicimos muy fan los dos de la Fórmula 1. Compartíamos, por así decirlo, esa pasión. Así que nada. Sé que Manu encuentro un muy buen amigo y nada, que compartimos varias pasiones, el básquet y bueno, la Fórmula 1. Así que nada, un saludo para Manu y para todos ahí. Si no recuerdo mal, Santi nos había contado cuando estuvo acá que vos le pasaste esa pasión por la Fórmula 1, ¿puede ser? Sí, a varios ya es como que yo veía, Sí. al principio me iba solo y siempre se iban sumando todo Claro. y terminé como contagiándole eso a un par. ¿Hace mucho que seguís a la Fórmula 1? En la pandemia empecé a ver porque, viste, uno en la pandemia no sabía Sí, qué hacer ya claro. y nada, me llamó la atención, empecé a ver y me fui haciendo como más fan y fan y fan. Claro. Está bueno el día de hoy que no me pierdo nada. ¿Y cuál es tu piloto favorito? ¿Y tu escudería? Verstappen de justamente de Ajá. Red Bull que Ah, había mira. Por eso elegiste esa pelota. sí Mirá vos. Así que no te perdés ni ninguna carrera. ¿También ves los entrenamientos, las clasificaciones, todo sí, eso? sí la verdad que lo veo todo, obviamente ahora es un poco más complicado Claro. porque justo coinciden Sí. viernes y sábado que entrenamos, que siempre son a la mañana, pero bueno, siempre veo las repeticiones y todo. ¿Y a quién le contagiaste esa pasión, además de Santi? Y a Santino, a Juanma Guerrero un poco también, Sí. a Nico Burgo un poco. Ajá. La verdad que creo que todos los que están en la pensión siempre es como que han sabido un poco más por mí, porque veo Fórmula 1, porque tengo el juego de la Fórmula 1 y jugamos todo. Y bueno, la verdad que está bueno dentro de todo. ¿Y de la época pasada de la Fórmula 1 también pudiste recorrer algo o sos fan también de eso o solamente de lo actual? Fue como que uno se va viendo cosas, porque viste, va siguiendo la página en Instagram y Claro. demás, y como que te vas enterando. Sé bastante, no te puedo decir tanto como la actualidad, Claro. pero bueno, tengo bastante idea. ¿Algún piloto preferido de otra época? Por ejemplo, Ayrton Senna se me viene a la mente o Sí, alguno de ellos. a ver, o sea, que me guste puede ser, pero es como difícil porque nunca vi una Claro. carrera en vivo. Sí, Entonces yo obvio. creo que el Alonso de antes, Sí. pero bueno, también me sigue gustando ahora, así que yo creo que podría ser ese. Y bueno, respecto del básquet, sé que te gusta mucho Giannis Antetokounmpo, ¿no? Sí, es como el que veo más parecido, obviamente salvando la distancia, Ajá. al juego que tiene, me gusta. Claro. ¿Y lo mirás mucho así como para tratar de copiar movimientos o cosas de él? Y es medio difícil Claro, porque, sí, o obvio. sea, otra envergadura, otra altura, otro físico, todo. Pero bueno, no sé, es como que me gusta ver así un jugador como tan dominante. Por lo menos en la NBA, en FIBA Sí. no le va tan bien, que digamos. Pero bueno, me gusta verlo jugar. ¿Y seguís también a Milwaukee Bucks? ¿O por él o te gusta también el equipo? Sí, me gustaba por él, por un poco el equipo, pero bueno, o sea, aparte de Milwaukee, o sea, de Giannis, me gusta LeBron, me gusta Durant, Claro. pero bueno, ese es como el más, que más me gusta. ¿Sos de mirar muchos partidos? Y hace tiempo, hace 3, 4 años, miraba mucha NBA, o sea, todo el día mirando NBA. Claro. Después fue como que fue mermando esas ganas que tenía de ver partido. Sí. ¿Sabes por qué? Porque... No sé si fue porque era demasiado básquet ya, Ah. pero es como que ahora, hoy en día, me aburre mucho ver un partido de NBA porque no es lo mismo. O sea, yo creo que el único partido que puedo ver hoy en día es un partido de la liga
y capaz de Euroliga, pero realmente no la sigo mucho. Sí. Algún que otro partido, un Barça Real y eso, pero es como que prefiero mil veces jugar un partido que ver porque no, me aburre un poco. O sea que lo que más seguís así por tele o por redes sociales es lo de la Liga Nacional ahora, hoy en día. Hoy en día sí. ¿Y te gusta ver partidos en los que jugaste vos o repeticiones o jugadas? Sí, cada tanto entro a YouTube y me aparece algún resumen o algo del partido y es como para recordar un poco cómo fue el partido y demás, me gusta verlo. Y de Europa me decías que mucho no mirás o... No, porque cuando era chico realmente no seguía ni la Liga Nacional ni Europa, lo único que tenía en la cabeza era la NBA. Y hasta que me fui a Boca, hasta los 17, 18 años, que empecé a ver un poco de liga, porque es como que estás en el ambiente, Sí. lo único que seguía era la NBA. Después fui mirando algunos partidos y demás. Bueno, recién hablabas de cuando eras chico y sabes que acá en Dobles y Triples tratamos de siempre enfocarnos en cómo empezaste a jugar, tu época de cada entrevistado, ¿no? Que nos visita, conocer un poco más sobre el protagonista. Así que bueno, quería preguntarte a qué edad empezaste a jugar, en qué club y cómo fue. Mira, empecé a jugar, creo, si no me equivoco, a los 6, 7 años. No sé por qué razón empecé, porque no me acuerdo. Solo sé que en mi casa siempre estuvo la filosofía de siempre hacer un deporte, sea el que sea. Pasé por varios deportes en ese periodo, o sea, fútbol, bueno, básquet, hice dos o tres clases de tenis, creo. Bueno, natación también, hacía paralelo con el básquet. Pero bueno, fue que los 6, 7, 8 años, 9, fue como que fui un poco que no me decidía bien. El básquet era como lo predominante, pero a partir de los 9 por ahí, sí, ya empecé a hacer todo básquet. Y bueno, y quedó el básquet nomás. Claro. Y el fútbol también te gustaba, ¿no? Sí, el fútbol me gustaba y me ¿Te gusta gusta? mucho. Sí. Porque bueno, es como que estamos en Argentina también, un país que es todo Claro. fútbol. Y bueno, también mi viejo me contagió un poco la pasión que tiene por Independiente. Y nada, desde chico me gustaban los partidos. En su momento, o sea, como tuve su momento de ver todo el día partido de NBA, tenía el momento que veía todo el día partido de fútbol, cualquiera Mira, sea que esté en la tele. sí. Y nada, es como que antes de ver un partido de básquet, hoy en día me gusta ver más un partido de fútbol. Claro. Porque bueno, es como para distraer un poco de tanto básquet Sí, también. mira qué bueno. Y si jugás hoy, ¿en qué posición jugarías Y al fútbol? antes, cuando jugaba chico, creo que jugaba de 9, creo. Pero bueno, hoy en día me gustaría, creo que más que nada extremo, para correr. Así, entre los compañeros de equipo, ¿pueden, digamos, juntarse a jugar un picadito o algo? ¿O está dentro de, o no se puede, digamos? Yo creo que, a ver, no sé si se puede o no, pero bueno, nadie se arriesga a eso Claro, por claro. cualquier cosa que pueda pasar, pero bueno, a todos les gusta el fútbol ahí en la pensión. Mirá, qué bueno. Qué bueno conocer también tu fanatismo por el fútbol. ¿Y cómo, qué, cómo? Digamos, ¿en qué club fue que empezaste a jugar? En Cipolletti era, En el ¿no? Club Cipolletti, sí. Que estaba, porque yo soy de Cipolletti, o sea, Sí. nací en Neuquén. Y vivo, bueno, o sea, mi familia está viviendo en Cipolletti, donde yo vivía hasta antes de irme a Boca. Y bueno, el club me quedaba ahí a 2, 3 minutos de mi casa. Así que bueno, ahí empecé. ¿Y qué recuerdos tenés de esa época? De la vida del Muy, club, ¿no? muy, muy borrados los recuerdos que tengo. Me acuerdo prácticamente nada, mu mucho los encuentros de minibásquet, eso que juntaba mucho equipo. Que bueno, creo que esos son los mejores recuerdos que tengo de compartir con amigos todo el tiempo, jugar todo el tiempo partido. Creo que eso es lo único que me quedó en la cabeza. Bueno, sabes que tenemos la palabra de un entrenador que tuviste en Cipolletti, Emma Villate. Hola Manu querido, espero que te encuentres bien. Te quería
comentar algunas anécdotas que vivimos cuando estabas en el Club Cipolletti, en minibásquet. Tengo muchos recuerdos tuyos de chiquitito, cuando trabajábamos en los horarios de tecnificación, que venías con la ropa del club, caminando con tu chuequera, vendría a ser, que trabajábamos y te tropezabas con los aros, que pasabas la pelota de un lado para el otro. La verdad que tengo muchos recuerdos, Manu, también de viajes que hemos hecho. Voy a contar una anécdota que sí que seguramente recordás, en el cual estábamos en minibásquet en segundo año y bueno, me comentaste que me querías decir algo y que querías pasar por mi casa y demás. Y bueno, era porque querías tomar una decisión de ir a Independiente de Neuquén. Por ahí creíste que yo me iba a ofender, pero para mí fue un mensaje tuyo de tu personalidad, de querer seguir mejorando, de querer seguir siendo más competitivo. Lo entendí así y siempre te seguí tu carrera, cuando jugabas en Independiente, después cuando te fuiste. Y la verdad, Manu, que es una alegría y una satisfacción enorme poder verte hoy como estás, poder también compartir momentos con tu familia, la alegría de poder haber jugado en la selección, de hoy estar viviendo lo que estás viviendo en Boca. Y la verdad que formar parte de este mensajito para vos, que me hayas elegido, para mí es una felicidad enorme. Te quiero mucho, mucho, Manu, y espero lo mejor siempre para vos. Sí, te mando un abrazo grande, grande. Ahí hacía como un paneo, ¿no? Con era la cancha donde vos jugabas. No, eso no sé dónde es, pero no, pero sí, el lema es cuando que tuve de chiquito. Mira, ¿y te acordabas ese momento cuando le fuiste a decir que te ibas para Independiente? Me hizo acordar ahora, bueno, porque la verdad que ahora me acuerdo, sí, que fui con mi papá o sí, con mi mamá, uno de los dos, hasta la casa, y para decirle eso fue como un poco de miedo, porque es como, claro, él era como el... Cuando uno es chiquito, el entrenador es como lo máximo que hay. Sí, en... sí. Y nada, la verdad que lo tomó bien. No, o sea, fue como... Yo en ese momento, la decisión que a los 11 años la tomé, dije, me quiero cambiar para ver hasta dónde puedo llegar. Cuando tenía 11 y no sabía cómo iba a ser. Claro. Y bueno, la verdad que sentí que fue como un escalón para arriba, Independiente, que todos los años competía nacionalmente en formativo, en el seno argentino de club y demás. Y bueno, eso me ayudó mucho también. Pero bueno, además le tengo que agradecer porque fue el que me enseñó a picar la pelota. Claro, mirá. ¿Y cómo fue el paso ese de Cipolletti a Independiente de Neuquén? Tenías 11 años, me decías. 11, sí. Nada, fue muy muy repentino. Como más competitivo, vos buscabas más competencia, digamos. Claro, porque a mí me pasaba como que en Cipolletti me gustaba, porque sí, tenía mis amigos, todo. Pero bueno, como que siempre nos quedábamos en una instancia que no podíamos pasar nunca y yo quería ver qué se sentía poder competir, claro, en esa instancia. Entonces nada, un día lo decidí, un poco por insistencia de Juan Contegrán, el papá, sí, que siempre me hacía joda de cambiarte independiente, sí, no sé, sí, qué. Y nada, fue como, no sé, un poco me hizo pensar junto con lo que te había dicho antes. Y bueno, dije, bueno, me quiero cambiar hasta Independiente a ver hasta dónde puedo llegar. Y nada, yo llegué y a la semana ya viajaban a jugar, creo que la semifinal del argentino de clubes, y yo viajé, así que fue como todo muy llegar y de golpe ya, claro, estar en ese ambiente. Y la verdad que es muy lindo viajar por todo el país con amigos, es muy lindo. ¿Y ya empezabas a vislumbrar a esa edad que podías ser jugador profesional? ¿Por eso buscabas más competencia o no? A esa edad como que no lo tenía muy decidido. Claro. Empecé hasta los 14, 15 años yo tenía como charlas con mi mamá de que no sé si quiero ser jugador de básquet, no sé si me voy a dedicar a esto, de por qué entreno tanto, si no sé si me voy a dedicar a esto. Y bueno, mi mamá me decía que
La verdad que tiene toda la razón. Que mientras las oportunidades estén y tengan las condiciones, dale para adelante y más adelante te darás cuenta. Claro. Y fue como que lo fui haciendo por gusto y bueno, ya la época de antes de irme a Boca es como que ya lo tenía decidido. A los 15 ya me decidí que quería ser jugador de básquet. Y bueno, se fue dando todo hasta el día de hoy. Qué lindo consejo, ¿no? Que te daba tu mamá, que era jugadora de básquet, ¿no? Había sido Sí. Soledad, ¿no? ¿Se llama? Sí, se llama Soledad Ortega. Uh-huh. Y sí, si no me equivoco, jugó en Obras. Y bueno, también jugó en la selección argentina Ajá. de mayores. Mirá. Y bueno, qué importante que fue, ¿no? El consejo de ella. Y un poco también me parece, habrá jugado al básquet por ella. También ella habrá querido que Sí, elijas ese deporte o no. O no yo creo pesó. que por un lado sí. Sí. Porque, bueno, era fútbol o básquet, en realidad. Pero sí, a ver, es como que siempre también como que tomaba un poco, me gustaba también por ella. Y más que nada el 10 lo uso por ella, porque ella Ajá. usaba la 10. Ah, mira. Y bueno, siempre después de cada partido, de tener charlas del partido, porque con mi viejo también puedo hablar, pero es como mi vieja fue la que lo Claro, pudo vivir. sí. Y bueno, siempre hemos tenido charlas, a veces que me gustaban, otras veces que no me gustaban, porque siempre te decía la verdad, que agradezco eso también, capaz Claro, que en ese sí. momento no, porque a uno no Pero le... ¿qué verdad recordás que por ahí no te cayó muy bien? Como, no sé, como que me vio sin actitud o algo así. Ah, bien. Y capaz que había jugado mal y no Sí, sé, sí, en ese sí. momento me caía mal, pero no, ahora no me puedo quejar, solo puedo agradecer de eso. ¿Y hoy también te hace comentario después de algún partido o no? Ten en cuenta Sí, que sabe mucho, ¿no? Ella, sí. es como que ahora no es, o sea, no la llamo porque yo antes terminaba el partido y los que me llaman a mi casa eran ellos. Claro. Pero bueno, ahora es como que llego, me tomo un tiempo después del partido para mí, para como relajar y demás, y capaz que al otro día a lo más tranquilo, pero sí, igual que de antes, cuando hago Sí, la cosa bien, bien, y sí, cuando sí. me tienen que decir algo, me lo va a decir. Está bien, siempre con la verdad, como buena mamá Sí. que es, ¿no? ¿Y tu papá también es de hablarte así? Y mi papá fue aprendiendo con Ajá. el ver tantos partidos desde que tengo 10, o sea, Claro. más 7 años, ver todos los partidos, todos los sábados estar ahí, viajar hasta Chaco, hasta donde sea para acompañarme, igual mi mamá también, siempre estuvieron presentes los dos, o sea, eso es algo que estoy muy agradecido, y bueno, mi viejo junto con mi vieja, bueno, como te decía antes, y siempre después de los partidos hablábamos y comentamos, más que suelto. Claro. Me decías que usás el número 10 porque tu mamá lo usaba, ¿no? Pero ¿sabés por qué ella lo usaba el 10? No, 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 ahí no no, sabés por no qué. sé por qué, Ajá. pero bueno, yo lo hago por ella. Claro. Está bien. ¿Sabés que bueno, tenemos el video de uno de tus entrenadores en Independiente? Sí, Guillermo. Bueno, soy Guillermo Grisuela, entrenador de básquet de Neuquén. A Manu lo conozco de que él tiene 12, 13 años cuando fue a jugar a Independiente de Neuquén. Aparte de entrenarlo ahí en el club, nosotros lo que hacíamos era técnica individual y parte de gimnasio por fuera. La anécdota que nosotros tenemos y que por ahí siempre cada vez que hablo con él o hablamos con la familia y recordamos esos viejos momentos, hoy obviamente nos reímos, es de que él a los 12, 13 años, obviamente por una cuestión lógica de crecimiento, había perdido mucha coordinación, fuerza y le costaba mucho saltar. Entonces el chiste ahí entre nosotros siempre era que él intentaba saltar una línea pintada en el piso y se caía. Obviamente con el correr de los años, mucho entrenamiento, mucha perseverancia de él también, e hizo que, bueno, ya todos lo conocen, que una de las mejores facetas de Manu, o sea, es muy virtuoso en el tema de las volcadas, ha mejorado mucho al correr de todos estos años. Y bueno, nosotros dejé de entrenarlo cuando él se fue a jugar a Boca. Y volví a entrenarlo de nuevo en pandemia, cuando él vuelve para Neuquén, que todos nos tuvimos que encerrar. En el momento que empezamos a tener los permitidos para poder circular y poder hacer entrenamientos deportivos, empezó a entrenar acá con nosotros, esto era todo nuevo, el tablero estaba recién puesto,
Y el miedo nuestro en el horario que venía Manu era que por una volcada de Manu se termine rompiendo el tablero. Gracias a Dios no pasó. Todos los jugadores que hacían técnica individual con nosotros siempre finalizaban con alguna bandeja, pero él siempre finalizaba con una volcada. Y bueno, siempre teníamos miedo de que le pase algo al tablero. Por suerte sigue todo intacto. Así que bueno, le mando un saludo muy grande a Manu y ojalá que tenga una excelente temporada. Así que rompiste un tablero con No, una no, volcada. no, no. Siempre tuvo el miedo de que se rompiera porque era nuevo. Sí. Pero bueno, por suerte no pasó nunca. Y por ahora no he roto ningún aro en ningún ámbito. Así que, vale, en mi casa sí, que eran de plástico Claro. y siempre está la joda en casa de que había un aro en casa y como que ahora lo voy y lo veo. Y no te cuelgues o no la vuelques. Pues Claro. ellos nunca me van a creer, pero una vez se rompió un aro. No, yo no la volqué, pero se rompió el tablero porque era de plástico. Ajá. Y bueno, para mi mamá, para mis viejos, siempre fue que yo la volqué y se rompió. Yo sé que no fue así, Te echaron la culpa a vos, pero pero bueno. Y mis hermanos, que yo tengo ahora dos hermanos gemelos, van por el mismo camino porque de verme, yo justo el mejor ejemplo no soy para no volcarla. Claro. Y nada, ya tuvieron como 4 o 5 aros y los han roto. Han roto todo de volcarla. ¿Cuántos años tienen tus hermanos gemelos? Seis. Ah, Seis tiene. bien, bien, bien. ¿Y recordás cuándo fue la primera vez que la volcaste? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuánto medías? Creo que si no me equivoco tenía 15 o 15 años. Sí. O sí, mediado de 15. Y fue como muy muy raro porque yo la temporada, o sea, fue como terminando el verano, o sea, terminando el año, perdón. Yo estaba cerca ahí haciendo bandejas, pero como que no tenía la técnica, como que Sí. no, capaz que llegaba, pero no la hacía bien. Y nada, un día al pasado, ya estábamos en verano, poner en marzo. Empezaba la pretemporada con el Federal en Independiente. Yo tenía 15, 15 creo que sí. Y nada, venía de la pileta, o sea, venía un poco cansado y Claro. bueno, fui a hacer una bandeja y la primera volcada que hice fue con dos manos. Y nada, ahí me di cuenta que la podía volcar y nada, desde ahí fue como mejorando, mejorando hasta el día de hoy. O sea, como más difícil, ¿no? Porque con dos manos, en realidad es como que saltaste mucho más. Para volcarla a dos manos, es como Claro, que tenés que sí, saltar más hasta yo que me con una. sorprendí en Claro. ese momento, así Sí, sí, sí. que bueno. Mirá vos, ¿y es tu jugada favorita dentro del básquet? O sea, ¿es lo que más disfrutás hacer una volcada? Yo creo que sí. ¿Y qué se siente? Te lo pregunto acá un petiso, ¿no? Pero ¿qué se siente volcarla y que se levante el público y que el equipo, tus compañeros, todo, digamos, es como un... No sé, es como una inyección de energía. Sí. Para mí, y creo que para la gente, para todo el equipo. Es como que el equipo rival también un poco lo hunde. Claro. Mirá vos. ¿Y cuándo fue que pegaste el estirón fuerte, digamos, en altura? ¿También a esa edad, a los A los 15? 14. A Ajá. los 14. ¿Te acordás más o menos de cuánto pasaste a cuánto? Y pasé como de 1,80 y algo a 1,86, ponele, Claro. creo. 1,87. A 1,96, Sí, 97. Yo sí, no sí. me acuerdo exactamente, capaz Claro, que claro. mis papás te lo podrían decir mejor porque esos son como el que te ven día a Sí. día, pero yo creo que fue bastante que el estirón que pegué. Mira qué bien. Tenemos el video también de otro entrenador tuyo en Independiente, que es Marcelo. Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Remolina. Yo soy entrenador independiente de Neuquén, bueno, fui entrenador de Manu cuando era chiquito. Así que bueno, primero decirle a Manu que estamos todos re contentos y muy orgullosos de él por haberse convertido en el jugador que es ahora. No teníamos ninguna duda que iba a llegar muy lejos. Pero bueno, les voy a contar una anécdota de Manu cuando era chiquito, que Manu tenía un defecto, que cada vez que viajábamos, bueno, por un partido o algún cuadrangular por los torneos argentinos, él siempre se olvidaba algo, se olvidaba las cosas, se olvidaba un buzo, se olvidaba, no sé, cualquier cosa, pelota en la cancha. Así que, bueno,
le habíamos puesto, digamos, la del castigo, digamos, a los que se olvidaban algo, tenían que llevar después el bolso con las pelotas, el agua, la conservadora. Así que bueno, Manu arrancaba ya siendo el abonado, digamos, ¿no? Y bueno, tenía esa particularidad que en todos los viajes terminaba llevando todo. Desde que empezó de chiquito, cuando jugaba con los más grandes, hasta que bueno, fue grande también. Y bueno, le digamos, hoy en el club eso tiene un nombre de un animal, que bueno, si él quiere decirlo, que lo diga, pero bueno, se fue, él fundó, digamos, esa función en el club y bueno, ahora la siguen manteniendo tanto los chicos como las chicas. Así que bueno, te mando un beso, Manu, te quiero mucho, sigue así, nos vemos. ¿Te acordás que cómo se llama o qué nombre le pusieron al que lleva las bolsas? Sí. El que lo fundé me parece medio mentiroso porque yo cuando llegué ya estaba. En ese momento se llama La Perra. Que era el que así tenía que llevar todo. Pasó porque una vez me fuimos a un viaje. Sí. Creo que nos llevaban en combi a un avión. Y bueno, en avión viajábamos. Y yo en la combi me olvidé el bolso. Sí. Era propio. Y ya iba a salir el avión, creo, y me di cuenta que me había olvidado el bolso. O sea, pasé un rato sin darme cuenta que no tenía el bolso. Y bueno, fue como que también es muy difícil desligarte de ese de eso. Porque hasta que a alguno no le pase algo, no salís de ese lugar. Pero que creo que es algo de que se dio así y es como una tradición como del club. Bueno, ahí se acordaba que bueno que eras olvidadizo. Juanpi Fernández decía que llegabas tarde, pero bueno, sé que ahora estás lejos de eso. De hecho, te has recibido una carrera universitaria, ¿no? Sos técnico en seguridad y higiene y ahora estás haciendo la licenciatura, ¿no? Sí, me recibí en a fines del año pasado, de 2022, sí. Me recibí de técnico. Había empezado en el principio de 2020, justo antes de la pandemia. Y nada, fue como que lo fui llevando paralelo al básquet, un poco y un poco. Claro. Siempre obviamente con el básquet como principal. Pero bueno, también además de que te da la oportunidad de un título y algún momento de alguna salida laboral. Claro. Que realmente lo que yo busco primero es el básquet. Pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar. Ojalá no pase nada, obviamente. Pero bueno, también a uno le abre la cabeza, no le hace estar tan enfocado en solo el básquet, te hace distender un poco también, y la verdad que no me doy cuenta hasta ahora que terminé la carrera, que había parado un tiempo, de lo bien que me hacía estudiar. Capaz que en un momento es como que decís, tengo que estudiar. Pero bueno, es algo que también te ayuda para el lado del deporte. Sí, sin dudas. Aparte, bueno, felicitaciones por hacer una carrera de manera paralela, ¿no?, a tu actividad como basquetbolista. Y bueno, lo mejor con eso. ¿Por qué elegiste seguridad e higiene? ¿Te gustaba? Sí, porque yo veía a mi viejo también que trabajaba en seguridad e higiene desde casa o iba o salía. Y me llamaba un poco la atención, me gustaba lo que estaba viendo. Entonces yo no iba a empezar eso, había visto arquitectura, pero bueno, tenía que ser presencial y no me coincidían los horarios y demandaba mucho tiempo. Así que dije, bueno, me decanto por seguridad y higiene, a ver qué onda, cómo es. Y fue como que, nada, arranqué y justo vino la pandemia y fue como que pasó un año y no me di cuenta que ya había metido un año de la carrera. Ya estaba a la mitad casi. Claro. Y que en ese año no sabía todavía si me gustaba o no, pero era lo único que hacía. Sí. Entonces, nada, así terminé y no estoy para nada arrepentido de esa carrera. Qué bueno, Manu, la verdad, felicitaciones. Y bueno, igual nosotros te vamos a querer seguir viendo adentro de la cancha, ¿no? Por sos muy joven, tenés 21 años, así que creo que tu carrera no tiene techo. ¿Sabés? ¿Te imaginás de aquí a unos años dónde te gustaría jugar? ¿En Europa, por ejemplo? Sí, o sea, mi sueño es poder jugar en Europa. Sí. O sea, poder tener una vida en Europa. Creo que eso es lo que, de que soy chico, a lo que apunto. Uh-huh.
Qué bien. Y me contabas, ¿no? Fuera de aire, que tenés raíces yugoslavas, ¿no? Por parte de tu mamá o de tus abuelos. Sí, si no me equivoco, sí, de parte de, o sea, de mi abuela para atrás. Y bueno, de parte de mi papá, realmente no lo sé muy bien. Está bien, está bien. Bueno, ¿cómo estás pasando? ¿Bien? Muy bien, la verdad que muy entretenido. Pasó volando este primer gran bloque de dobles y triples aquí en UQWeb. Así que bueno, es momento de hacer una pausa y volvemos luego con la sección En lo profundo de la banca. Buenísimo. Gracias. Seguimos aquí en dobles y triples por UQWeb con Manu Rodríguez y ahora es momento de la sección En lo profundo de la banca con Macarena Aguirre. ¿Cómo estás, Maca? Todo bien, Manu. Todo bien. Todo bien. ¿La estás pasando bien? Muy bien. Bien, todo bien. Bueno, te quería preguntar sobre tu familia. Quiero que me cuentes un poquito. Mi familia o sea, es todo para mí. Fue desde el primer momento que empecé en esto, que hasta que cuando sabía y cuando no sabía que iba a ser jugador, que siempre me apoyaron en todo, no solo en lo deportivo, sino en todos los ámbitos de la vida, y la verdad que ellos son todo para mí. ¿Tenés hermanos, hermanas? Tengo una hermana que tiene 16, si no me espero no errarle, y dos hermanos gemelos, los más chiquitos que tienen 6 cada uno. Bueno, quiero que me contés sobre tu mamá y tu papá. Mi mamá fue, bueno, es, no fue, que la que me apoya un poco más en el ámbito deportivo, por el tema de, bueno, que ella jugó al básquet y que sabe cómo es un poco más esto. También creo que es con la que más choco a veces, las más discusiones, más, porque creo que somos los que nos parecemos, somos iguales prácticamente en actitudes y demás, pero bueno, es mi mamá, o sea, obviamente la amo con todo mi corazón, y bueno, mi papá es con el que creo que más me ha apoyado en el ámbito de la vida, porque creo que es hombre, y es con el que más confianza uno tiene para plantearle algunas cosas incómodas, capaz, y que bueno, también al igual que mi mamá, lo amo con todo. Qué lindo lo que decís. Bueno, también tenemos un video de Ariel, el papá de Manu. Bueno, Manucho, me va a costar tratar de ser breve, pero vos sabés que seguramente ya te estás riendo porque debes estar pensando cómo van a hacer para editar un video de mi viejo que debe haber mandado como media hora de estar hablando. Bueno, no se va a tratar de eso, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero simplemente decir que hace muy poco te escuché una conversación que tuvimos que vos consideras que lo que haces no es un sacrificio. Me enseñaste eso y me parece que está bueno como mensaje de que lo haces porque lo disfrutás, que no es un sacrificio en esto, que sí, lógicamente hay esfuerzo físico, esfuerzo mental, de cansancio. Pero a eso
Se le suma que pudiste lograr lo que fue tu año pasado, ya como primer año como profesional, estás pronto a afrontar tu segundo año como profesional y ojalá por vos, que es lo que elegiste, sea por muchos años, pero paralelo a ello no dejaste de estudiar y de terminar una carrera y seguís estudiando para terminar una carrera ya universitaria con una licenciatura, así que justamente nos has demostrado y estás demostrando que todo es posible siempre y cuando uno se lo proponga. Seguís siendo vos, seguís siendo la misma persona como hasta ahora, la misma persona que cuando me va a ver a fútbol la pasa bien y se toma un mate y se ríe a pesar de que sea un dolor de ojos vernos los partidos de fútbol. Seguís siendo ese compañero de tus hermanos, de tu hermana, seguís siendo ese hijo que seguís demostrando día a día y fiel a las amistades, que por ahí no son muchas las que vos tenés, pero sí son las que haces valer y eso está bueno. Le das valor y sentido a las personas con las que te acercás y eso es un gran orgullo para todos nosotros. Te amamos mucho, seguí así, que no parás de enorgullecernos. Un beso grande. Bueno, ahí estaba el testimonio de tu papá, Manu, ¿no? Súper orgulloso de vos, ¿eh? Sí. Y hacía mucho hincapié, ¿no? En eso de que vos le decías que no es un esfuerzo para vos jugar al básquet, ¿no? Un poco a eso se refería. Sí, no, no un sacrificio, lo que decía, que bueno, yo una vez me hicieron saber que lo que hacemos no es un sacrificio, sino una lección, porque nadie te está obligando a jugar al básquet. Claro. Vos lo haces porque querés. Bueno, llegar a los niveles más altos requiere de esfuerzo de todo tipo. Pero bueno, en el momento que uno no lo quiera hacer más, nadie te pone una pistola en la cabeza Claro. que lo tengas que seguir haciendo. Así que bueno, por eso es a lo que se refería. Bueno, también tenemos el video de Sole, tu mamá. Hola Manucho, bueno hijo, sabes que estas cosas no son mi fuerte, así que bueno, considera este mensaje en sí mismo una muestra de todo lo que significas para nosotros. No vas a escuchar acá nada que no te hayamos dicho una y mil veces. Tenés clarísimo que junto con tus hermanos nos llenás de orgullo a diario, por un montón de razones. Sos ejemplo y sos el ídolo de tus hermanos. Bueno, tal es así que con Ciro ya llevamos 4 aros rotos y 11 tenders cambiados por sus volcadas, imitando a su hermano, a lo Manu Rodríguez. Deseo que siempre sigas manteniéndote firme, fiel a tus valores, que nunca dejes de aspirar a ser buena persona y que puedas seguir siendo Manu siempre para todos. Seguí en este camino que elegiste desde muy chico cuando saliste de casa. Valoramos muchísimo el hecho que en este tiempo lo hayas complementado con el estudio, que hayas ido en la búsqueda de un título profesional y sigas en la búsqueda de otro más. Son unas de las grandes satisfacciones que nos has dado en todo este tiempo. Seguí dejando todo. Seguí trabajando duro, con esfuerzo, con el silencio que te caracteriza. No dejes de ir siempre para adelante. El tiempo irá donde tenés que llegar con el básquet, pero mientras tanto, sabés que para nosotros, para papá, mamá, la abuela, More, los Geme, ya sos lo más. Te amamos infinito. Y te mandamos un beso gigante y te deseamos siempre todo lo mejor. Hermoso el testimonio de tu mamá, muy emocionante, Sí. ¿eh? Qué lindo que tus hermanos la vuelquen al estilo Manu Rodríguez y que sea su ídolo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, para mí está bueno, para mamá capaz que no tanto, de tanto comprar aros y tender, pero bueno, está bueno que ellos copien esa ganas de ojalá que puedan jugar al básquet yo también. Se los extraña, ¿no? Y sí, son, o sea,
extraño a todos, pero ellos como que, no sé, tienen como un lugar en como mi corazón, como, no sé, fueron los últimos, los más Claro, chiquitos, son sí. gemelos, como que tienen algo especial. Pero bueno, yo extraño a todos por igual, a mi hermana, a mis viejos, a mi abuela, todo. Y bueno, siempre es lindo cuando los ves a través de una pantalla o en persona. ¿Vienen seguido a verte? La verdad que sí, los veo cada 3, 4 meses, Bien. los puedo ver. Y por supuesto van a la cancha a verte, ¿no? Sí, Sí. obviamente. ¿Cómo es la relación con tu hermana? Con mi hermana y es como, no sé, somos como muy, no las palabras distantes, pero como que está cada uno en su mundo. Pero bueno, yo cuando estaba ahí en mi casa era como mucha pelea de siempre quién tenía la razón y peleas de hermano que se dan en el día a día. Pero bueno, ahora cuando voy a casa trato de capaz de tener esas conversaciones que capaz que cosas que me han pasado a mí en la escuela y demás y trato de aconsejarle porque es como que yo le decía a mi mamá, como que veo en Mores a mi hermana las mismas situaciones que viví yo, o sea, con los mismos retos, con lo mismo todo. Y bueno, trato de aconsejarla y de ser ese apoyo de que capaz que de cosas que no puedo hablar con mamá y papá. Así que bueno, y Cumpliendo el rol de hermano mayor. claro, así es. Perfecto. ¿Juega al básquet también ella? Jugó al básquet, la verdad que era bastante buena y como que lo dejó y se dedicó está dedicándose a la natación ahora. Y que la verdad que le va mejor que en el básquet y que viene muy bien para eso. ¿Y con tus otros hermanitos, cómo te llevas? Y ellos son como dos tormentas. Son los dos varones, ¿no? Sí, Ah. son iguales, son gemelos. Ciro y el otro, ¿cómo se Milo. llama? Milo. Ah. Nada, es como que siempre lo ves y te sacan como una sonrisa ya verlos. Nada, yo lamentablemente cuando nacieron no pude estar tanto tiempo con ellos, porque bueno, ellos tienen 6 años y yo me fui hace 4 años y algo. O sea, hubo mucha parte de su vida que no pude estar presente, capaz en su crecimiento, que me hubiera podido ayudar a mis viejos con el quilombo que había en ese momento. Pero bueno, ahora trato de estar siempre presente, sea a través de una foto, de una videollamada, lo que sea, y bueno, tratar de contagiarle esa pasión por el básquet también. En carácter, ¿cómo los ves? No sé, creo que no es algo que le he prestado mucha atención. Sí que viven allá arriba, Los dos. o sea, sí, ahí los dos. Y bueno, uno está siempre con la pelota, otro está siempre dibujando, y así todo el día. Qué No lindo. tienen fondo para la energía. Bueno, ahora quiero que me cuentes sobre Coti. ¿Quién es Coti? Bueno, Coti es mi novia, que bueno, la conocí hace un año y algo, ya casi voy a estar un año de novio. Y bueno, ella fue justo la conocí antes de arrancar en San Lorenzo. Y que bueno, ella junto con su familia fueron como mi familia de acá de Buenos Aires, porque fueron la que bueno, me acompañó a todos los partidos. La que siempre después de cada partido, además de bueno, hablar con mi familia, ellos estaban ahí, eran Presente, los sí. primeros que veía. Y bueno, estoy sumamente agradecido, que bueno, yo creo que me hicieron, me acompañaron en los momentos difíciles y en los momentos buenos también, en los difíciles más, junto con mi familia, fue como que se complementaron los dos para poder hacer el año lo mejor posible. Y bueno, como te decía, estoy muy agradecido con ellos. Lili y Jorge. Él y Jorge. Bueno, también tenemos un video de ellos. Hola Manu, te quería decir una buena temporada en Boca. Hola Manu, querido, ¿cómo estás? Bueno, te quiero desear también una buena temporada, que seas muy feliz y seguí adelante como hasta ahora. Te quiero mucho. ¡Mua! Manu, felicitaciones Manu por la entrevista.
También que tengas una excelente temporada, divertite, disfrutalo, que es un lindo momento que estás pasando, que sigas tirando magia como hasta ahora, que te sigas colgando de ese aro. Y bueno, lo mejor, Manu, acá estamos siempre. Y acá también, mira, está acá. Acá también. Acá te mando un besito grande, la bebé. Besos. Chao. Qué lindo y qué gran apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que después de mi familia, si no fuera por eso este año, hubiera sido otra cosa. Y también tenemos, bueno, el video de Coti, ¿no? Sí, por supuesto. Oh, sí, mi amor. Bueno, era este video para decirte todos los éxitos en esta temporada, en esta nueva temporada. Sé que la vas a romper y que vas a ser el mejor jugador de la liga. De eso estoy súper segura. No me cabe duda. Sabe que acá estoy apoyándote en cada momento o en cada paso que das, sea en el comienzo de la liga o sea en el proceso de la pretemporada, o nos toque estar cerca o lejos, pero bueno, siempre apoyándote. Te amo con todo mi corazón, mucho, 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 y ahí me vas a tener como tu fan número uno, siguiéndote a todos los partidos y siempre con vos. Te amo infinito, hermoso. Mucho, mucho. Bueno, ay, hermoso, linda. Hermoso video y infaltable, ¿no? En la cancha, no, primera sí, siempre, fila. Siempre. Ella con su familia y su grito que siempre me dice, ¿no escuchaste cómo te grité? No, yo no escucho nada, le digo, perdón. Bueno, Manu, te hacemos entrega de la remera de dobles y triples. Muchas gracias. Gentileza de Crear Indumentaria y de Aquitón, distribuidor oficial de YPF Gas. Muy buena, muchas gracias por el presente. Gracias a vos por venir. Nos pasó volando, ¿no? El programa, pero bueno, muy lindo, la verdad, saber un poco más de vos, de tu historia, de cómo empezaste y bueno, todo lo que se viene, ¿no? Y que es muy joven también. Sí, es joven y qué, para ir cerrando, ¿qué? ¿Un sueño? Un sueño, claro, ¿con qué soñás? Poder vivir del básquet y poder vivir en Europa con mi novia y poder llevar a mi familia para allá también. Buenísimo. Bueno, sí, sabemos que te va a llegar, sos, como te dijimos al principio, un jugadorazo, un crack, y te deseamos lo mejor. Muchas gracias por venir, Manu, realmente de corazón te agradecemos, lo mejor para esta temporada en Boca, y bueno, que sigas creciendo y desarrollando tu juego. Bueno, repito, como dije al principio de la entrevista, muchas gracias por la invitación, por el presente también. Y bueno, esperemos que sea lo mejor posible esta temporada. Sí, bueno, la vas a romper. Quédate tranquilo. Ponemos punto final a esta nueva edición de Dobles y Triples aquí por UQ Web. Siempre agradecemos a Ison Patoco, Leo Margo, Fabián Pérez y toda la gran familia de UQ Web. Recuerden que pueden volver a ver el programa por YouTube, en UQ Play, en Dobles y Triples Play y también en Spotify. Así que, bueno, les mandamos a todos nuestros seguidores y seguidoras un fuerte abrazo, un saludo. Un choque de los cinco y un puñito, después de convertir muchos dobles y triples, después de un partido, de un entrenamiento, como hacía Manu Rodríguez en Cipolletti, en Independiente de Neuquén, y como lo hacen todos los amantes del básquet. Así que, bueno, los esperamos el próximo viernes entonces, con un nuevo programa de dobles y triples. Muchas gracias. Gracias.